Estela Gavidia. Buen día, Estela, ¿cómo estás? Buenos días, Ibai. Feliz año para todos. Me encanta Oye, estar de sí. nuevo para acá, por aquí, contándoles cosas interesantes. Hoy más que nunca, realmente los temas de condominio son muy importantes que atender. Gracias por tu invitación de siempre, Ibai. Bueno, tú sabes que tú eres, este es tu segmento y es tu casa. Mira, Estela, hoy vamos a hablar de algo que no se habla porque no es un tema legal, pero que ocupa la atención de una gran cantidad de personas. Hay personas que participan en la junta porque tienen una gran vocación comunitaria y deseo de ayudar, pero llega un momento en que la misión que tienen que cumplir ya se vence. Y es tiempo de entregar esa responsabilidad a otro miembro de la comunidad. No siempre podemos determinar cuándo es ese momento y llega un instante en que decimos esto, que es una frase que la debes haber oído mucho. Es que si yo me voy, esto se cae, más nadie lo va a tomar. Entonces yo no es que quiera estar aquí, sino que estoy obligada porque aquí más nadie quiere. Entonces, pero eso que no es cierto, es una creencia, ¿verdad? Es una creencia. De alguna manera inhabilita a la persona a seguir su camino, a darle la oportunidad a otra persona que pueda ocupar ese cargo o simplemente que el devenir de la misma comunidad tome su propio rumbo. La pregunta de oro que te hago el día de hoy es, ¿cómo hacemos, cómo determinamos cuando ya ese ciclo se cerró, cómo cerrar eso con gratitud y seguir adelante? Excelente, excelente. Bueno, esto se debe mucho, y voy a hacer un poquito de referencia, porque nosotros los seres humanos en muchas ocasiones necesitamos sentir que somos importantes. Es una condición humana, ¿no? Y entonces estos roles permiten que de alguna manera nos sintamos que somos autoridad, que hay un reconocimiento. Y a veces sentimos que eso es necesario o que nos hace sentir muy rico, ¿no? Muy bien. Pero hay indicios que nos están como llamando la atención todos los días. Y uno de esos es cuando empezamos a tener poca capacidad para entender y tolerar a las personas. Ya nos molestan que nos llamen una y otra vez para ciertas cosas. Y ya estamos como viciados con saber la imagen que tenemos colocada dentro de nuestro cerebro de quién es el vecino tal y cuál es el vecino cual. Entonces, como que empezamos a recorrer un camino que se repite una y otra vez. Ese es un indicio, la poca tolerancia con las personas y con las situaciones. También empieza a bajar un poco la capacidad de respuesta que tenemos y el poco interés también de crear nuevas soluciones. Y entonces aquí viene justamente lo que tú mencionabas, pero es que ¿quién va a tomar la decisión? Y es no creer en el otro, ¿no? Sobre todo a veces nos pasa que no podemos entender. Y una de las cosas importantes, inclusive, sobre todo para nosotros los coach, es creer, pero el 100% de ellos también tienen sus grandes enfermedades que pueden realmente inducir dentro de una comunidad. Y eso es algo que nos une también, ¿no? Entonces, dejamos los proyectos a un lado, a medias, y uno de los indicadores más inclusive te podría decir riesgoso, es que empezamos a perder nuestra salud, porque nos sentimos abrumados por las situaciones. Es allí donde es muy conveniente echar mano de esto que hablaba de creer en el otro, reunirnos y empezar a dar oportunidades para que las otras personas también puedan brillar. Y por supuesto pasar a un siguiente nivel, porque es interesantísimo, Tibaire, creer que es que estamos perdiendo algo, perdiendo autoridad, perdiendo un rol que nos hace de alguna manera estar diferente dentro de la comunidad. Y es el permitir que ahora pasemos a un nivel mucho más noble, que es el ser un tutor para otras personas. Se pueden crear cosas maravillosas cuando realmente nosotros podemos con humildad y con gallardía pasar a nuestros siguientes niveles, ¿no? Entonces creo que también se involucra mucho lo que es la parte de la creencia. Creemos que otros no pueden, pero cree tú en ti, cree que tú puedes ser un buen mentor, cree que tú puedes realmente, puedes guiar un equipo de trabajo efectivo
bajo tus experiencias que ahora pasan a ser tan valiosas, ¿no? Pero es cuestión de reflexionarlo, es cuestión de coacharlo y que las personas puedan entrar en ese mundo mucho más elevado, a un nivel mucho más, a otro nivel, pues, ¿no? Creo que es parte de eso. Uh-huh. Si alguna persona te está escuchando y quisiera tener una cita de asesoría contigo, ¿cuáles son las coordenadas para poderte localizar? Excelente. Bueno, en Instagram estoy como @coach_estela. Y también, bueno, en Facebook estoy como Estela Gaviria, así tal cual, Estela Gaviria con ESTLA y Gaviria con B de valores. Y bueno, a través de tu página también puedes ver allí el enlace, a través de Radio Comunidad, van a ver el slash mío también allí. Y bueno, si entran en mi Instagram, pues ahí van a ver incluso hasta mi teléfono y una conexión directa por WhatsApp. Bueno, ya sabe toda esa gente de las juntas de condominios que se sienten superadas, dice que ya no pueden cerrar estas actividades. Tome una cita con Estela Gaviria, una conversación de estas que transforman, como le llamo yo, para poder identificar bajo qué emoción se encuentra en este momento y saber si es que ya es tiempo de cerrar este ciclo y darle paso, como dice Estela, a la nueva persona a quien puede ser un buen conductor, un buen guiador. Oye, Estela, como siempre, agradecida por esta conversación tan rica que tenemos los miércoles cada 15 días y esperando poder tenerte prontamente con otro tema tan interesante como este. Claro que sí. Encantadísima. Felicidades. Que tenga muy buen día. Gracias.